detenido el paso del señor de la sentencia y estamos viendo los detalles de un canasto, de un paso absolutamente, absolutamente asombroso. Paco Robles, aquí la ciudad ya se empieza a vestir de Roma. No, aquí... hemos hablado de que hemos pasado de Jerusalén a Roma en cuestión de una cofradía. Sí, ya aquí lo que estamos viendo es esa Roma, pero esa Roma Macarena, esa Roma que tiene parte de Hispalis, pero sobre todo parte del siglo XIX y del siglo XX. Somos los hijos de aquella ciudad espléndida que soñó su pasado, que lo reconvirtió hasta lograr esta Semana Santa tan brillante, tan propia de Rodríguez Ojeda, de Castillo Lastrucci, que fueron los que reinventaron la fiesta. Y este paso, hablaba Ignacio Camacho antes de los romanos, ¿no? Pero es que este paso es para un niño es como ver una película en movimiento. O sea, estás viendo una película de romanos en la calle, ¿no? Con Pilato, de la palangana, el Cristo delante. El subsahariano, sí, que antes era negro, en mi época era negro. Ahora es subsahariano. La palangana, el pebetero, el águila, el pergamino. Colonia, escrito en latín. En latín, todo. Estás viendo una película en la calle. Aire de Roma andaluza. Aire de Roma andaluza, le doraba la cabeza. Pues señoras, en este caso señores, le doraba el paso entero, ¿no? Disfruten ustedes de esta película romana, pero en directo, en Sevilla. Atento a lo que se manda. Se aguantando un poco detrás sin parar. No se puede avanzar, Pito, no se puede avanzar. No se puede avanzar, Viendo la mesía allí. Bueno, vaya.
poco a poco. Así nomás, así nomás, tita. Costero del chocolate. ¡Todo por igual valiente! ¡Alto! ¡Cielo! Thank you.
Thank you.
detenido el paso del señor de la sentencia en la calle Sierpes después de haber levantado y calentado el ambiente de una fría plaza de la Campana, que en estos momentos soporta una temperatura desde luego complicada de sobrellevar. Menos de 9 grados en la plaza de la Campana, pero ha sido llegar este paso de misterio y, Paco, subir la temperatura. Hombre, es que estamos ante algo sin lo cual no se puede explicar la Semana Santa de Sevilla. No se entiende la Semana Santa. Hablar de la Macarena me parece todo un atrevimiento, porque yo creo que todo lo que digamos es poco, y ya no solo artísticamente, en una imagen que es enigmática por completo, porque es camaleónica, tiene la capacidad de cambiar con una luz de la noche al día, de tu estado de emoción, de tu expresión. Una imagen que además ha sufrido alteraciones que la han llevado a ser lo que la Macarena es hoy, ¿no? Yo creo que es que me quedo hasta sin palabras, porque para un imaginero es muy difícil entender cómo una obra que sale de las manos de una persona y de un trozo de cedro o de madera o de ciprés, que la Macarena es de ciprés, pueda dar tanto. O sea, yo creo que la Macarena
nos ha superado. Nos ha superado en todo, en devoción, en cuestiones artísticas, porque la Macarena es completamente asimétrica, de los derechos tiene más caído, la boca más abierta de un lado que de otro. Y, amigo, es maravillosa. Yo creo que todas sus imperfecciones hacen que sea más que perfecta, ¿no? La Macarena es... Yo creo que no se puede comentar. Es mejor decir, no comen y mejor la vemos y la disfrutamos. ¡Vamos, mi arma! ¡Vamos al cielo con la vida! ¡Todos por igual, valiente! ¡Vámonos de verdad, eh! ¡Venga! ¡Quiero adelante un poco! ¡Quiero adelante un poco! ¡Quiero adelante un poco! ¡Bueno! Thank you.
Esta es la lluvia, esta es la lluvia que quiere Sevilla. Lluvias de pétalos, Joaquín, sobre el techo de palio de la Esperanza. Y además, como tú habías dicho, lluvia de pétalos porque la gente quiere expresarle a la Virgen de la Esperanza lo mucho que la quiere, ¿no? A la Virgen de la Esperanza. Y qué mejor forma de expresarse. La gente no sabe cómo decirlo. Unos chillan, otros la siguen, otros salen de Nazareno, otros siguen por el barrio, otros regresan en su iglesia. Y otras personas, con el mayor de su voluntad, pues han hecho esta petalada que a mí me parece muy bonita. Yo recuerdo una anécdota, está saliendo un guardia civil en este plano que estamos viendo, ¿no? Y fíjate, José Antonio, que estando con un alto mando de la Guardia Civil, me preguntaba y me decía, hay que ver cuáles son las cosas, lo mal que lo pasamos nosotros en el País Vasco y lo que la ciudad aquí la viene echándole pétalos y flores, ¿no? Oye, ahí está Paco Robles, está muy cerquita del paso. Estoy justo de la delantera. Estoy con la dinastía de los Santiago al completo. Antonio Santiago, Antonio Manuel Santiago y Manuel Santiago en la memoria, porque Manuel Santiago también está aquí, delante del paso de la Esperanza Macarena. Está sonando una saeta. Eso es lo bonito que tiene la Semana Santa, que no solamente estamos los que estamos, sino también están los que no están. Delante de la Esperanza estamos todos presentes. Vamos a escuchar la saeta, todos. Paco, si te parece. Ah!
Bueno. Izquierda adelante. Bueno. Thank you.
las cosas que se esperan se disfrutan más y la hemos esperado durante tanto tiempo.